Bueno, ya creo que estamos al aire. Segundo. Bueno, muy buenos días. Ya buenas tardes, mediodía en Colombia. Y bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en Latinoamérica, conectados, estudiantes de pregrado, de posgrado de la UTEL. Y bueno, agradeciéndoles esta invitación para compartir con ustedes el día de hoy un tema de gran interés: los hábitos y cómo la efectividad es cuestión de hábitos. Para que quienes se van conectando, un saludo. Quería agradecerle a la UTEL por este espacio de aprendizaje, un espacio que sin duda va a contribuir a que se expanda su desarrollo profesional, su desarrollo personal. Estos espacios son de gran importancia y de gran ganancia para todos. Y es un honor estar el día de hoy presentes con ustedes, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en un día acá muy soleado. Espero que todos tengan este día tan agradable. Y quiero iniciar comentándoles por qué estamos el día de aquí, el día de hoy, en este espacio. Y nos convoca esta charla sobre ser efectivo es cuestión de hábitos. Pero quería decirles realmente la razón por la que estamos acá y contarles quién soy y por qué estamos acá. Bueno, en los últimos 15 años de mi vida he estado participando, estudiando, observando, diseñando el cambio personal, el cambio organizacional y el cambio social. Eso me llevó a ser parte de tres entidades del orden nacional, entidades públicas, una orientada al diseño de política social, otra a la producción estadística y otra al diseño de política educativa. En estas oportunidad tuve la experiencia de estar en contacto con una gran variedad de procesos, de cambio, de contribuir. Mi propósito de vida siempre ha sido contribuir, generar impacto. Y para lograrlo, me formé como economista, después obtuve una maestría en gobernabilidad y democracia y posteriormente realicé una certificación como Life Coach en el Robbins Mahomes Training, que es la escuela oficial de entrenamiento de Tony Robbins, en el cual obtuve las mejores herramientas y estrategias de parte de tres personas maravillosas, conocidas a nivel mundial, que es Tony Robbins, que es un gran estratega de negocios y de vida, Chloe Mahomes, que es una de las 20 terapeutas más reconocidas a nivel mundial, y Mark Pesha, psicólogo PhD, graduado de la Universidad de Harvard. Toda esta experiencia en lo público, en la participando en estos procesos de cambio individual, de cambio organizacional, de cambio social, sumado a que tengo experiencia como emprendedor en el sector de emprendimientos con base tecnológica y de la restauración, me condujo a desarrollarme, a certificarme como life coach y comprender realmente complementar todas las herramientas que tenía desde la economía, el diseño de políticas públicas, desde la ciencia política, para comprender realmente cómo ayudar a las personas a lograr el cambio. Algo que en algún momento me frustraba era que es difícil cambiar. A muchas personas les es difícil cambiar su forma de pensar, tomar acción, tomar decisiones, salir de estados emocionales que no son muy recursivos. Por eso integré toda esta formación, toda esta experiencia y le he sumado un proceso que estoy realizando de formación en la Universidad de Harvard sobre fundamentos en neurociencia para aprender a conectar nuestros pensamientos, nuestras emociones con nuestra biología y nuestra neurología. Por eso a lo largo de esta charla van a haber conexiones entre cómo afecta nuestro pensamiento, nuestros hábitos, cómo afecta nuestra neurología, nuestra biología y cómo es un conjunto que no podemos darlo por separado. La mente y cuerpo es uno solo y debemos aprender a comprenderlo así y a utilizarlo de la mejor manera. Hoy vamos a
avanzar sobre cuatro puntos claves. Lugares comunes, ¿dónde están los hábitos? Y quiero conversar algunas diferenciaciones claves para que ustedes tengan muy presentes de cómo están afectando los hábitos, su desempeño y el logro de resultados. También vamos a conversar sobre qué son los hábitos y cómo se forman, y vamos a profundizar sobre unos hábitos para la efectividad personal. Y por último, vamos a cubrir lo que son las barreras a superar para formar hábitos. Unas barreras que si aprendemos a superarlas, a romperlas, a esquivarlas, vamos a poder lograrlos, a formar los hábitos que necesitamos para ser más efectivos a nivel individual. Sobre los lugares comunes. Miren, todos hemos observado personas en el trabajo, compañeros, personas que admiramos en diferentes áreas de desempeño, deportes, en el sector empresarial, en las artes, en la música. Y estas personas pareciera que logran más cosas en poco tiempo, logran lo que buscan, obtienen los resultados que se proponen de una forma muy consistente. Esto lo podría llevar uno a pensar, ¿será que hay personas que tienen el gen de la genialidad? ¿Será que hay personas que, bueno, tienen facilidades económicas, sociales, contactos y demás? Pero quiero que tengan presente algo y seamos sinceros ustedes y yo. Todos conocemos personas que teniendo todos los recursos personales, intelectuales, económicos, no logran obtener los resultados que esperan. Obtienen resultados mediocres, obtienen resultados que van en contra de sus expectativas. Todos conocemos esas personas. De manera que no siempre son los recursos, el contexto, lo que nos permite ser efectivos y lograr nuestros resultados, lograr nuestras metas. También hemos visto personas que en contra de todas las probabilidades, con todas las condiciones en contra, logran tener un desempeño estelar, logran obtener resultados que parecieran imposibles. Eso lo hemos visto con familiares, con amigos, con personas cercanas en nuestra sociedad. Hay personas que logran, en contra de todo, lograr los resultados que buscan y ascender en las áreas de desempeño que eligen. Y se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? Bien, quiero decirles que uno de los factores claves en diferenciar el éxito del fracaso, el avance del retroceso, un desempeño estelar de un desempeño mediocre, son los sistemas de hábitos que las personas adoptan. Todas estas personas que tienen unos desempeños increíbles, que admiramos, han logrado incorporar hábitos. Y ya vamos a conversar sobre una diversidad de hábitos que debemos aprender a reconocer y adoptar, que nos va a permitir adoptar comportamientos y obtener resultados consistentes y repetidamente en nuestra vida. Entonces, estos lugares comunes, tengámoslos muy presentes, saquen esas barreras que tenemos de creer que las condiciones del entorno nos dan la ventaja. Lo que nos da la ventaja son los hábitos y los sistemas de hábitos que diseñamos. Pero bueno, ¿qué son los hábitos y cómo se forman? Se estarán preguntando. Bien, los hábitos pueden definirse desde dos perspectivas, desde una comportamental y una neurológica. Viendo la parte inicialmente, la comportamental, los hábitos son comportamientos aprendidos que al repetirse una y otra vez se incorporan a nuestros patrones de comportamiento, nuestras pautas. Pero si lo vemos desde un punto de vista neurológico, los hábitos son circuitos neuronales que se han creado con la práctica y la repetición de patrones. Un comportamiento, una vez se repite, se automatiza a través de una función que tiene nuestro cerebro y se imprime en nuestras redes neuronales. Pero hay diferentes tipos de hábitos y estos hábitos son prácticos, son simples y complejos. Veamos los hábitos simples. Los hábitos simples son como cepillarse los dientes todos los días, tomarse un vaso de agua en la mañana. No requieren realmente un gran esfuerzo cognitivo. Pero los hábitos que realmente tienen más impacto en nuestra vida son los hábitos complejos y son de dos tipos, los hábitos emocionales y los hábitos cognitivos. ¿Cómo diferencio entre estos dos hábitos, los hábitos emocionales y los cognitivos? Bien, todos tenemos formas y pautas como reaccionamos emocionalmente a ciertas circunstancias y a ciertos estímulos. Pregúntense cómo reaccionan normalmente al feedback.
o cuando me contradicen, o cuando alguien me da una retroalimentación. Vamos a encontrar todo tipo de reacciones. Hay personas que se ponen nerviosas, hay personas que se enfurecen, que los corrijan o que les den una retroalimentación. Hay personas que sienten temor, hay personas que se sienten inseguras, como hay personas que se sienten muy alegres y se sienten contentos de que les den una retroalimentación. Estos son patrones, pautas de respuesta emocional a una circunstancia. Y realmente el ser humano tiene decenas, sino cientos de hábitos que ha adoptado a lo largo de su vida para reaccionar rápidamente a determinadas circunstancias. Entonces, pregúntense, ¿cómo reacciono ante el feedback? También pregúntense, ¿cómo me siento regularmente? ¿Cómo me siento normalmente en el día a día? Todos tenemos ciertos patrones. Hay personas que son más alegres, hay personas que son un poco más reservadas, hay personas que pueden ser un poco más tristes. Pero estos patrones los vamos adoptando de tal manera que estos patrones emocionales condicionan nuestras respuestas emocionales a determinadas circunstancias. Y se encuentran los hábitos cognitivos. Los hábitos cognitivos son estrategias mentales que tú y yo utilizamos para también reaccionar a determinadas circunstancias. Y para explicar este hábito, hay un ejemplo que van a encontrar en muchos lugares, tanto en su vida laboral como ahorita en su vida universitaria. Cuando hay un nuevo proyecto, un nuevo reto, y ahí hay un grupo, ustedes van a encontrar reacciones automáticas del siguiente tipo. Habrá unos que van a empezar a identificar todas las razones por las que no es posible hacerlo. Una y otra vez van a señalar por qué no se puede hacer, los límites, las restricciones. Este es un hábito cognitivo que muchas personas tienen. Como hay otros que van a empezar a identificar todas las razones por las que es posible, las alternativas, las soluciones. También hay otras personas que van a reaccionar diciéndose internamente, voy a esperar a que acuerden y yo hago lo que decían. Esta es otra estrategia mental para enfrentar una circunstancia. Como hay otros también que deciden automáticamente tomar todos los comentarios, apreciaciones, engranarlo y poner en funcionamiento el proyecto. Estos son hábitos cognitivos. Son estrategias mentales que las personas utilizan. Entonces, todos tenemos decenas de hábitos, cientos de hábitos que hemos adoptado, prácticos, emocionales y cognitivos. Pero bueno, se estarán preguntando cómo se forman estos hábitos. Bueno, el ser humano ha adoptado o ha desarrollado a lo largo de su evolución una función que se llama la automatización. Y básicamente consiste en que el cerebro, al ver que una actividad, un patrón, un comportamiento se repite una y otra vez, asume que es beneficioso y lo imprime en las redes neuronales. Así que todos los hábitos que tenemos emocionales, prácticos y cognitivos o estrategias mentales están impresos en rutas neuronales. Cada uno tiene una conexión. Y hay un proceso maravilloso que quiero que ustedes conozcan, que las personas desconocen. Y es un proceso que permite fortalecer a nivel neuronal las pautas, los hábitos de comportamiento. Y este proceso se llama la mielinización. Y la mielinización es es una proteína que cubre las redes neuronales, que es generado por una célula soporte, como observan en el gráfico, que es el axón que está cubierto por esa mielina, que es el color rojo, el axón, el color azul, el axón es el color rojo, y la mielina cumple una función muy similar a el aislante de cables de alta conducción. ¿Qué busca el aislante? Que la señal avance de forma precisa y no haya fugas de energía. De la misma manera, cada vez que ustedes y yo repetimos un comportamiento, el cerebro lo automatiza, pero adicionalmente lo acompaña con esta propiedad de la mielinización. Empieza a recubrirlo para que reaccionemos de forma más efectiva y de forma más rápida. Ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, los deportistas desarrollan unos reflejos impresionantes para reaccionar a determinadas circunstancias. Actúan automáticamente. Resulta que esos comportamientos, esas estrategias, esa memoria muscular, básicamente son redes neuronales que se han mielinizado a tal nivel que la respuesta es automática y potente. Entonces, tengan presente, el cerebro, todo lo que ustedes repiten una y otra vez se automatiza por el cerebro y es mielinizado, pero acaba una alerta. Tengan muy presente esto. El cerebro no diferencia entre hábitos positivos y hábitos negativos. El cerebro simplemente automatiza y mieliniza. Entonces, es probable que ustedes
Muchos de nosotros hemos adoptado hábitos inconscientemente y los hemos reforzado una y otra vez. Por eso este proceso, por eso es tan importante comprender la neurología de los hábitos. Cuando buscamos cambiar un comportamiento, estamos luchando contra esta mielinización, contra esta potenciación de nuestras redes neuronales. Entonces, si queremos modificar un hábito, tenemos que empezar a crear otras redes neuronales con el otro comportamiento y repetirlo, entrenarlo sistemáticamente para que se reemplacen las redes neuronales y se activen las nuevas. Esto es maravilloso. Y tengan presente algo, se preguntan, bueno, pero es que los hábitos, pues todos tenemos una que otra actividad, pero que es repetitiva. Pero el investigador David Neal identificó el siguiente dato. Aproximadamente el 40% de las decisiones que ustedes y yo tomamos diariamente son hábitos. Miren, creemos que tomamos decisiones autónomamente, pero estas ya están predefinidas por los hábitos que hemos adquirido. Todos los días, casi la mitad de las decisiones que ustedes toman, ustedes y yo tomamos, ya están predefinidas. Por eso, a muchas personas se les dificulta lograr los resultados que buscan porque ya tienen quizás hábitos que impiden el logro de esos resultados y que se activan automáticamente. Estrategias mentales y emocionales que se activan ante los estímulos. Cuando una persona que es muy temerosa ante la incertidumbre, ante los nuevos proyectos y tiene esa respuesta emocional automática, imagínense lo que sucede. Pues su sistema nervioso, su estrategia mental va a estar acompañada por esta emoción y va a impedir que tome decisiones, que se arriesgue a la incertidumbre, que se arriesgue a avanzar fuera de su zona de confort. No es que no sean capaces, es que hemos adoptado hábitos emocionales y estrategias cognitivas. Y tenga muy presente esto, miren, los hábitos emocionales y los hábitos cognitivos van de la mano. Esa persona que siempre tiene la reacción automática de señalar lo negativo, lo que no es posible, todas las restricciones para realizar algo, viene acompañado usualmente de otro hábito emocional que es la frustración, el miedo o la ira. Ustedes observarán estas personas que dicen no se puede, no se puede, no se puede, empiezan a agitarse emocionalmente. Entonces, su hábito emocional viene acompañado de un hábito cognitivo. Entonces, debemos ser conscientes de los hábitos que hemos adoptado. La ciencia lo ha demostrado. Casi la mitad de las decisiones que ustedes y yo tomamos ya están predefinidas y tienen un rol importantísimo en los resultados que obtenemos. Pero hay una buena noticia. Miren, el cerebro tiene una propiedad plástica y es que lo podemos estar remodelando permanentemente, sin importar la edad. El proceso de mielinización sí se ha confirmado que después de los 60 años se demora más, pero siempre vamos a poder recubrir las redes neuronales que necesitamos para desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevos hábitos. Miren, el cerebro tiene 100 mil millones de neuronas que lo conforman y 10 mil billones de conexiones entre las neuronas. Realmente tenemos una capacidad impresionante de cambiar nuestra neurología, de cambiar nuestro comportamiento y, por lo tanto, obtener los resultados que buscamos siendo más efectivos. Ahora, quiero comentarles algunos hábitos para la efectividad personal. Por la brevedad del tiempo, no puedo abordar muchos de los hábitos que les recomendaría, pero quiero centrarme en unos hábitos que son claves para elevar la efectividad personal y avanzar más rápido hacia los retos que buscamos. Uno de ellos es fijar metas. Miren, yo me consideraba en algún momento un planificador, tenía mis metas, pero era planificador de corto plazo. Yo pensaba a un año, quería una maestría, hacía la maestría, quería trabajar en el sector público, sí, pero fijar metas implica tener una visión de largo plazo, de corto plazo, de corto, mediano y largo plazo. Y aquí una analogía que ustedes deben tener muy presente. Si ustedes son un gran francotirador, si ustedes no tienen un objetivo, no hay a qué darle. Entonces, igualmente en la vida debemos tener muy claro los objetivos que buscamos. Si no hay objetivos, no podemos direccionar nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos emocionales. Vamos a desperdiciar el tiempo. Y muchas personas pasan la vida de tumbo en tumbo buscando qué hacer, buscando ese resultado que esperan, pero realmente no tienen claro hacia dónde se dirigen. Este hábito de fijar metas es fundamental, debe ser sistemático, deben serlo
hacerlo parte de su caja de herramientas para la vida, desde la vida universitaria hasta la vida profesional, pero no solo para estas dimensiones de vida, ténganlo muy presente. El ser humano no es solo el trabajo, no es solo el estudio. El ser humano tiene una dimensión de vitalidad y de salud, tiene una dimensión de relaciones, tiene una dimensión de intimidad, tiene una dimensión de familiar, una dimensión de contribución, una dimensión también material. Así que es importante que aprendamos a fijar metas en las diferentes áreas de vida, y lo pueden hacer a través de diferentes generaciones de fijación de metas o de gestión. Una de ellas, la primera generación, es la to-do list. Esa es la más básica, pongo mis tareas. La segunda generación es tomar esa lista de tareas y llevarla a un calendario y distribuirla mensual o trimestral, anualmente, quinquenalmente. Es clave hacerlo. Y también pueden ir a la tercera generación, que es tener mi lista de tareas, distribuirlas en el tiempo, pero adicionalmente priorizar. Y aquí vamos más adelante al segundo hábito para la efectividad, que es la priorización. Pero ustedes también pueden ir a una cuarta generación de la fijación de metas, que es gestionar nuestra vida. Recuerden, la vida no solo es estudio, no solo es trabajo. El ser humano tiene diversas dimensiones que a veces relegamos. A veces nos concentramos tanto en nuestros objetivos laborales que dejamos a un lado la salud. Me pasó. Por un tiempo estuve trabajando, haciendo maestría, consultoría. Imagínense esa carga de estudio y prácticamente estropié mi salud pulmonarmente, pero aprendí. Y quiero que ustedes adopten otros hábitos para que logren los resultados que buscan en las diferentes dimensiones de vida. El segundo hábito para la efectividad es priorizar. Miren, tenemos una cantidad de actividades y es muy normal que las personas realicen tareas y tareas y se sientan ocupados, y así hacen un pico de satisfacción y dicen, bueno, hice algo, lo hice bien. Mira, he conocido casos en que las personas quieren mejorar sus resultados, pero van a empezar a trabajar en su proyecto, se sientan en su escritorio y dicen, bueno, mi escritorio está un poco desorganizado, voy a organizarlo primero. Una hora, dos horas, organizan todo, legajan todo, lo hacen muy bien, pero se fijaron actividades que no eran de valor. Recuerden que ustedes y yo estamos buscando siempre objetivos de alto valor y los debemos identificar en el primer hábito, fijarnos metas, cuáles son realmente esos objetivos de alto valor que buscamos para nuestras dimensiones de vida. Y adicionalmente, teniendo claro hacia dónde me dirijo, debo priorizar mis actividades. El mayor error que presentan las personas para lograr sus resultados es que no priorizan. No identifican realmente qué es lo importante y qué es lo urgente. Normalmente las personas están entre lo que parece urgente y lo que no es importante. Revisar correos, organizar su bandeja de mails, responder todos sus mensajes en redes sociales, atender llamadas, reunirnos con los amigos, con los conocidos, tomarnos un café, un tinto con el colega. Parecen urgentes, pero realmente no son importantes. La invitación que les hago es para que se ubiquen todos los días en las actividades que son importantes y urgentes. Esas actividades son las que van a tener consecuencias en su vida. Y las actividades que son urgentes pero no importantes también son muy relevantes. De esto discutía recientemente con un amigo que me decía, Juan, pero es que diferenciar entre lo importante y lo urgente y lo urgente pero no importante es difícil. Yo le decía, una maestría, ¿qué es? Es muy urgente. Es importante, pero no es urgente. ¿Por qué? Porque es algo a largo plazo. Yo puedo pensar, bueno, debo hacer una maestría, pero ¿cuándo la inicio? Si uno no se enfoca en empezar a hacer las tareas para hacer eso importante, pero que no es urgente, porque no nos está tosigando en este momento, porque no nos está afectando en el corto plazo, perdemos la perspectiva de largo plazo. Y lo que es importante y urgente, en este caso, para todos los que están haciendo sus estudios de pregrado y posgrado, son, bueno, tengo que estudiar, tengo que hacer las lecciones, tengo que hacer los trabajos, los ensayos, la investigación, la tesis. Eso es importante y urgente. Entonces, siempre debemos estar entre esas dos tipos de actividades de priorización y debe ser un hábito. Este hábito es fundamental. Recuerden que esas personas
que tienen logros extraordinarios, que se destacan en lo cultural, en lo empresarial, en lo artístico, en lo deportivo, son personas que tienen claro hacia dónde van, son personas que priorizan actividades. Es así como el deportista de alto rendimiento que va a los Olímpicos sabe que se debe dormir temprano todos los días, a las 10. Es prioritario, no puede desgastar su sueño. Ahora, el tercer hábito para la efectividad es gestionar los dominios de la atención. Esto es muy importante. Miren, el principal recurso que tenemos en este momento, en épocas modernas, es nuestra atención. Pero hay una avalancha de estímulos, una avalancha de demandas sobre nuestro tiempo, una avalancha de actividades que nos impide gestionar de manera adecuada nuestra atención. Cuando nuestra atención es un recurso cognitivo, la atención básicamente es una capacidad de control que tiene nuestro cerebro, que se llama el control ejecutivo, para fijar metas, ejecutar, planear y evaluar. Sin embargo, por toda esta avalancha de estímulos, muchas veces perdemos el dominio de nuestra atención. Pero hay dos factores que dispersan esta gestión de estos dominios. Y es, el primero es la recursividad y el segundo la influencia. ¿Cómo quiero explicarles este primer dominio de la recursividad? Bien. Todas las personas, o hemos visto muchas, cuando interactuamos con personas, hay algunos que se quejan de todo lo que pasa. Hay algunos que se quejan de la universidad o de su familia o del entorno económico o del entorno social, del entorno político, de cómo va a afectar su futuro laboral, su futuro profesional, su futuro personal. Están pensando en los recursos que no tienen. Estas personas enfocan sus recursos emocionales, cognitivos, su tiempo en las cosas que realmente no son parte de su control, de los recursos con los que cuentan. Cuando una persona se enfoca en sus deseos, sus necesidades, sus objetivos, las cosas que gustan, sus hobbies, es diferente. Y ese tipo de enfoque, este dominio y la recursividad, de enfocarse en los recursos que no tenemos y los recursos que tenemos, genera un efecto en nuestros estados emocionales. Cuando una persona con regularidad, cuando adoptó ese hábito de enfocarse en los recursos que no tiene, empieza a crear un estado emocional negativo. Normalmente, estas personas que tienen este tipo de enfoque de recursividad sobre los recursos que no tienen, desarrollan hábitos emocionales de sentirse impotentes, de sentirse temerosos, de sentirse frustrados. Pero cuando ustedes están cerca a personas, interactúan con personas que se enfocan en sus recursos, y sus recursos, ¿sabes cuáles son? Sus emociones, sus decisiones y sus acciones. Son personas que están pensando permanente en qué pueden hacer, en qué pueden aprender, en qué diferenciación nueva pueden identificar, en qué nuevo contacto, qué nueva relación puedo crear. De esta manera, si nos enfocamos en uno o en otro, vamos a obtener resultados diferentes. Porque una persona que se enfoca en los recursos que no tiene se va a demorar mucho más en tomar las decisiones. Va a generar un estado emocional poco recursivo. Y tengan presente que las emociones tienen un impacto impresionante en nuestro desempeño. Miren, los estados emocionales no solo se reflejan en nuestros pensamientos, en nuestra fisiología, en cómo nos sentimos, en nuestra postura. También se refleja bioquímicamente. Emociones negativas generan, por ejemplo, cortisol y estresores, cortisol y adrenalina. Cuando estamos expuestos permanentemente al cortisol y la adrenalina, entramos en estados de tensión que nos impiden acceder a nuestros recursos cognitivos. El doctor Hans Holley es uno de los mayores estudiosos de los estresores del ser humano y resulta que los estados emocionales poco recursivos impiden que accedamos a los recursos cognitivos como memoria, análisis y creatividad. Entonces, si estamos enfocados en los recursos que no tenemos, vamos a tener menor acceso a nuestros propios recursos y, por lo tanto, menos capacidad para avanzar a nuestras metas. Entonces, tengan muy presente que es importante estos dos
el balance entre estos dos recursos, los recursos que tenemos y los que no tenemos. Pero bueno, me han preguntado muchas veces, pero bueno, Juan, si no me enfoco en lo que, en los recursos que no tengo, lo que me falta, pues no voy a saber qué voy a necesitar. Muy buena pregunta. Efectivamente, nos debemos enfocar en algunas cosas que no tenemos. Necesito un posgrado para avanzar laboralmente, necesito cierta capacitación para lograrlo, necesito cierto conocimiento, leerme cierto libro, conseguir ciertas relaciones y ciertas conexiones, así es. Por aquí los invito entonces a que tengan la siguiente regla. Pasen el 20% de su tiempo en los recursos que no tienen para que el otro 80% se dediquen a conseguirlos. El segundo dominio de la atención es la influencia, que está muy relacionado con la recursividad. Miren, la mayoría de personas pasan mucho tiempo criticando a los que toman decisiones, a los que hacen, a los que van avanzando. O critican al clima para hacer ejercicio, o se quejan de que la economía no es pujante cuando hay negocios, y esto se ha comprobado, que llevan creciendo más de 30 años y han sobrellevado todas las crisis económicas. ¿Cómo lo han hecho? Bien, se han enfocado en lo que pueden hacer. Hay personas también que se enfocan en todas las cuestiones de no están bajo su control. Y esto básicamente, téngalo presente como si fueran dos círculos concéntricos. Cuando nos enfocamos en lo que no está bajo nuestra influencia, que es el círculo externo, que son el clima, las circunstancias económicas, políticas, democráticas. Miren, es muy complejo para una persona influenciar todo un sistema económico. También es muy difícil influenciar todo un sistema democrático. También es muy difícil influenciar a 7 billones de personas que viven en la Tierra. Así que la solución para tener un mejor enfoque es enfocarnos en ese círculo interno, que son nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros estados emocionales. Miren, un hábito fundamental para ser más efectivos es enfocarse en las decisiones que puedo tomar, en cómo me siento, cómo interpreto las circunstancias para ubicarme en mejores estados emocionales y cómo también y el tomar acciones. Bueno, estos son los 3 hábitos que les recomiendo para mejorar su efectividad. Son muchos más, pero tenemos una brevedad de tiempo hoy, solo tenemos 45 minutos, me encantaría ampliarlo, pero estos 3 hábitos les va a permitir obtener una tracción inicial impresionante. Adopten el hábito de fijar metas, priorizar y gestionar estos 2 dominios de la atención. Ahora, ¿qué pueden tener en cuenta para superar y formar los hábitos? Hay unas barreras muy comunes y estas barreras son 3 para la formación de hábitos. En este caso es nuestra propia neurología. Les decía al inicio, nuestro cerebro tiene una función de automatización que toma cualquier comportamiento que se repita, que sea repetitivo, y lo automatiza, lo vuelve automático, lo convierte en un hábito. Así que si normalmente estamos inmersos en espacios o hemos adoptado hábitos de forma inconsciente, así que debemos ser muy conscientes de los hábitos que queremos adoptar. También tengan muy presente que el proceso de mielinización puede jugar en su contra o a su favor. Si ustedes quieren empezar un hábito, tengan presente que entre más repitan, más entrenen, más sistemáticos sean, la mielinización va a jugar a su favor. Pero en este momento, si ustedes tienen un hábito negativo, tenga muy presente que ya está mielinizado, está automatizado, así que van a tener que tener mejores herramientas para interrumpir ese hábito y empezar a reemplazarlo con otro. Otra de las barreras que debemos superar es el condicionamiento al que hemos estado expuestos. Y este condicionamiento, tengan presente que nosotros nacemos como un disco en blanco y empezamos a lo largo de nuestra vida a adoptar creencias, valores, formas de ver el mundo, modelos del mundo, de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, a mayores, de nuestros colegas y de nuestros mentores. Muchas veces, por el hecho de querer pertenecer a un grupo, sea académico, empresarial, de amigos, deportivo, empezamos a adoptar sus hábitos de forma inconsciente. Y recuerden que la neurología nos hace el favor de automatizarlo y mielinizarlo, pero debemos ser muy conscientes que
Si queremos ser más efectivos, rodeémonos de gente efectiva. Si deseamos ser exitosos académicamente, rodeémonos de personas exitosas académicamente. Si deseamos ser emprendedores, rodeémonos de emprendedores y de los mejores que tengan esos patrones de comportamiento que vayamos adoptando. El condicionamiento al que estamos expuestos es fundamental y es importante vencer y romperlo. Y el tercero, la tercera barrera al cual quiero dedicarle los últimos minutos, es nuestro modelo mental o mindset. Miren, nuestro modelo mental está conformado por los siguientes elementos. Nuestro modelo mental es el modelo del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Un mapa del mundo. Y el mapa del mundo y los mapas, habrán visto ustedes, son simplificaciones de la realidad. La realidad es una realidad multifactorial, es muy compleja. Así que a lo largo de la vida vamos desarrollando un mapa y vamos agregando capas para poder comprenderlo, para desenvolvernos de forma efectiva. Y ese mapa, si bien es una simplificación, nos permite tener las herramientas para desplazarnos, para saber qué rutas tomar. Y este mapa del mundo se conforma de las cosas que valoramos, de las cosas que más queremos o creemos, de las cosas que más queremos, de lo que teme y de lo que tememos. Así es, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros temores y nuestros deseos. ¿Cómo se explica que una persona, por ejemplo, que está buscando mejorar su efectividad, no lo logre? Tuve un caso de una coachee con la que trabajé y ella me decía: Juan, necesito elevar mi efectividad personal, necesito mejorar. Ahí ella trabajaba en una empresa de software y tenía una gran presión para hacerlo. Y resulta que todos podemos tener acceso a herramientas de planificación, de priorización, de fijación de objetivos, pero lo que le impedía realmente ser efectiva, ser más organizada, era una creencia. Para esta persona, los hábitos o la recurrencia, se podría decir, las rutinas, impedían que fuera espontánea. Y para ella la espontaneidad era parte muy importante de su vida. Y resulta que los hábitos en su creencia le impedían ser espontáneo. Cuando tomamos esta creencia y empezamos a modularla, a transformar sus reglas de cumplimiento, la forma como interpretaba la circunstancia, comprendió que si tenía más hábitos, iba a tener más tiempo libre para actividades creativas. Pero esto solo lo logró cuando empezó a transformar su modelo mental. Entonces, estos son los tres, las principales barreras para la formación de hábitos que todas las personas deben superar. Ya comprendemos cómo opera nuestra neurología y biología y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Sabemos cómo el condicionamiento al que hemos estado expuesto puede estar impidiendo que formemos hábitos o puede estar condicionándonos para que adoptemos los hábitos o hábitos indeseables que no queremos en nuestra vida. Y también debemos aprender a configurar conscientemente nuestro modelo mental, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros temores y nuestros deseos. Y quiero dejarles, ya para dejar abierto un espacio de unos minutos para preguntas, inquietudes, este dato. Miren, hay muchos mitos sobre la creación de hábitos. Y uno de esos mitos es que se demoran 21 días. Y bueno, ¿de dónde salió ese dato de los 21 días? Resulta que Maxwell Max, en 1960, un médico cirujano, publicó un libro que se llama Psycho-Cybernetics, en el cual, basado en sus ideas, concluía que una persona se demoraba más o menos 21 días para adaptarse a su nuevo aspecto, pero carecía de método y pruebas científicas. Sin embargo, hace algunos años, unos 5 o 6 años, la doctora Philippa Leary, PhD en psicología de la salud de la University College of Londres, hizo un estudio de formación de modelación de hábitos en la vida real e identificó que en promedio una persona se demora 66 días en formar un hábito. Esto es con evidencia científica y estudios experimentales y les permitió identificar este dato. Así que si ustedes van a empezar a adoptar alguno de estos hábitos en su vida, tengan presente esta ventana de tiempo. No es 21 días, puede ser 66 días en promedio. Pero un dato también interesante es que entre toda la muestra de esta investigación hubo personas que pudieron adoptar
estos hábitos en un rango entre 18 y 254 días. Este es un promedio, el promedio de las personas, 66 días. Sin embargo, cuando alguien me pregunta, Juan, ¿cuánto tiempo realmente me demoro formando un hábito? Me gusta decirles, ¿en cuánto tiempo quieres lograr? Si tenemos la consistencia, el sistema y adicionalmente hemos configurado nuestro modelo mental de forma eficiente, es probable que aceleremos los 66 días. Pero si una persona tiene un sistema de creencias que va en contra o sabotea el logro, la formación de su hábito, ni siquiera va a demorar 66 días, puede que dure hasta un año. Este dato, téngalo muy presente. Entonces, para resumir y tomar una pregunta que nos enviaron al chat, nos dice una persona, Laura, gracias por la pregunta, dice, ¿cómo identificar un mal hábito? Identificar un mal hábito y cómo puedo modificarlo. Bueno, primero es ser conscientes. Recuerden, los hábitos son comportamientos automáticos que se activan ante estímulos, de tal manera que debemos ser conscientes. Y para ser conscientes, les propongo la siguiente estrategia. Primero, identifiquen cuál es la circunstancia que les incomoda o el comportamiento que les incomoda. Después, líguenlo a un contexto. Bueno, este hábito que tengo, sea emocional, cognitivo o práctico, ¿en qué contexto se da? En mi casa, cuando me reúno con mi pareja, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en el trabajo. El contexto es fundamental para activar los hábitos. Y segundo, empiecen a analizar la rutina. Si cuando yo empiezo a sentir esto o a pensar esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Es importante adquirir esa conciencia de el hábito, el contexto y la rutina. Sin embargo, sucede que el ser humano es muy malo autoevaluándose. Esto está demostrado científicamente. Así que yo le recomendaría que recurran a una persona de confianza, un ser querido, un amigo, alguien que realmente se preocupe por su mejoramiento personal, se preocupe por su desarrollo, y pregúntenle cómo reacciono yo en estas circunstancias. Cuando tenemos la visión de un tercero, puede ser más imparcial y puede ser más objetiva, porque nosotros, nuestro comportamiento, recuerden, es subjetivo de acuerdo a nuestras creencias, nuestros valores, nuestros temores. Así que acompáñense, hagan sociedad con una persona de confianza para que les ayude a identificar estos patrones y empezar a romperlos. Les dejo esa estrategia para empezar a ser consciente, porque la transformación del hábito implica un trabajo profundo en configurar su modelo mental, configurar su sistema de creencias, su sistema de valores, su sistema también lo que temen, y algo que se llaman las 6 necesidades psicológicas básicas. Y esto lo podemos profundizar en otro espacio que, si la UTEL nos invita, será un gusto participar. Pueden buscarme y nos podemos encontrar en mis redes sociales. Ya el equipo de UTEL está compartiendo el link para mis redes sociales, principalmente Facebook, en la fanpage, y LinkedIn son las que más tengo activas y comparto mucho contenido de valor, y ahí podemos entrar en contacto para iniciar un proceso de cambio de sus hábitos, sean emocionales, cognitivos. Recuerden, el 40% de las decisiones diarias que todos ustedes toman son hábitos. Así que es importante ser conscientes y crear el sistema de hábitos que necesitamos para ser efectivos y avanzar hacia nuestras metas. Agradezco a la UTEL por este espacio, a las personas que nos acompañaron, a las preguntas que enviaron, y estaremos en contacto, y espero que hayan aprovechado mucho este espacio. A las personas que nos van a ver en diferido, tómense el tiempo, estúdienlo y sean conscientes que la efectividad es cuestión de hábitos. Que estén muy bien. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes.